solamente corresponde a Maestra de la Ilusión, la hija de heredero de Yonsep, en sublime historia, el abuelo materno sublime de Doña Lola, creadores, creadero la ilusión, propietarios, creadero Macedonia INC. Viene BR en Río Negro, en Antioquia, monta Víctor Rodríguez.
Atención, señores.
grandes yeguas, yeguas que hacen bien la forma de esos giros de los círculos, como dice el reglamento. ¿Dónde estuvo la diferencia? Hay una yegua que nos hace vibrar por la energía, por el conjunto en cada una de sus batidas. Pero escuchen la explicación. Esa misma yegua que nos hace vibrar en cada una de sus batidas por la energía, por el conjunto y el grado de dificultad que tuvo por acercarse a los postes del 8. Si recuerdan, observaron, esa misma forma de pegarse a los postes del 8 le costó que ella encurvara su cuerpo e hiciera giros concéntricos. Ella iba haciendo una especie de pivote en las manos y su anca la iba sacando. Son detalles sutiles por manejo, donde su montador haga la prueba a metro y medio, como dice el reglamento, con seguridad la yegua, con tantos argumentos, hubiera girado de una forma más cómoda. Extraordinaria, exquisita, y como dije al inicio, lo hace a uno erizar la energía y la vitalidad con la que ella camina, se desplaza. Es la yegua número 2, la gran campeona reservada de la Vega 2024. La yegua con el número 5 no tuvo el esplendor de la yegua anterior, es verdad, pero la prueba de los círculos se mira la rienda, se mira el encurvamiento de su columna vertebral y que sus manos y sus posteriores vayan haciendo la misma línea de giro, que vaya manteniendo la misma línea a medida que gira. Esta yegua número 5 sí lo hizo de esa forma, con encurvamiento, con rienda, con sostenimiento. Y observen la clase y el estilo que tiene esta gran yegua también. Esta, el día de hoy, es la gran campeona de la Vega 2024. El activo de la pirámide, creada por Guerrero Sirio S.A., de propiedad del Guerrero Renacer S.A.S. en Renacer de Tenjo. Tercera finalista, Mimosa de San Carlos, la hija de Dulce Sueño de Lusitania, en el coche de San Carlos, nieta de Cortesano de la Vitrina, creada por Guerrero San Carlos, de propiedad de Virginia Pinzón Quintero, San Carlos Tocancipá. Y cuarta finalista, Dulce Tempestad de la Virginia, la hija de Estrello de la Virginia, en Incógnita de la Virginia, nieta de Tormento de la Virginia, creada por Virginia S.A., de propiedad de Aras de la Torreta S.A. en Pesoreras, Villa Milena 77, en Tengo Cundinamarca. Han recibido la gran campeona y la reservada su respectivo sobre con el efectivo. Y que conste que el